lluvia distraída, como la rosa florecida y lejana como el viento. Triste, con el dolor de los recuerdos, tiene la forma de mi vida y la medida de mis pensamientos. Cuando callo es mi silencio, cuando canto es mi canción. Es el llanto, la sonrisa, es todo eso que llaman amor. Lejana como el viento. Félix, tú no tienes la sangre suficiente, la sangre fría necesaria para matar a un hombre que te mira a los ojos. Sí, es cierto. Yo no soy un asesino como tú. Pero hay algo que olvidas, ya no tengo mucho que perder. Mi hijo mayor está muerto y mi familia debe estar llorando mi muerte. Bueno, dispara de una buena vez. Termina conmigo. Si eso te hace feliz y crees que tus problemas se terminan con mi muerte, dispara. No me tientes, Jorge. No sabes de lo que puede ser capaz un hombre desesperado. Los sátrapas como tú no merecen vivir. Por eso voy a matarte. Ah, por favor, no seas ridículo. Estás hablando como esos predicadores de la Edad Media. Sí, es posible, tal vez porque estoy aferrado a un pasado donde los valores son mucho más nobles y más transparentes. Ahí está, tú lo estás admitiendo. Tú perteneces a un mundo que ya no existe. Tú debiste haber muerto cuando te dio el primer infarto, así que evitabas todos estos problemas. Eso hubiera sido muy conveniente para ti. Pero no te preocupes, tal vez muera pronto, pero tú te irás conmigo al otro mundo. No soy un asesino, pero siento que debo matarte y así librar al mundo de una basura como tú. Caín, espera, ¿sí? Deja que te explique. ¿Qué me puedes explicar ante este cuadro, Fernando? La estabas besando a una muchacha enferma, en estado de shock. Eso es mucho más de lo que puedo tolerar. Sí, pero las cosas no son como tú las ves, Efraín. Fue un acto de amor. Torpe, equivocado, fuera de lugar, todo lo que tú quieras. Pero sencillamente eso, un acto de amor. Mira, hablemos afuera, no quiero discutir delante de Alejandra. Ramiro, yo tengo que hacer algo. Yo no puedo permitir que Jorge se salga con la suya de nuevo. Él ha destruido nuestra familia. Las leyes impiden que una mujer declare en contra de su esposo. Pues por eso estoy aquí, para que me digas qué es lo que tengo que hacer. Mira, si yo estoy dentro, yo puedo conseguir pruebas más fácilmente que tú. Sí, pero es más peligroso también. Ay, por Dios. Yo no puedo permitir que Jorge siga haciendo lo que le dé la gana. Ya manipuló a todo el mundo, a nuestro hijo, Victoria, Marcelo. Victoria, nos engañó. Estás alterada. Cálmate. Pero ¿cómo no voy a estar alterada si mató a mi padrino, a una de las personas que más quiero en el mundo? Bueno, está bien. Cálmate. Quiero que pienses bien lo que vas a hacer. Ponerte en contra de Jorge sería estar durmiendo con el enemigo y eso es un juego muy peligroso. Mira, te traes unos sándwiches y unos juguitos. Gracias, pero yo no podría comer nada. Por favor, Ramiro, piensa lo que te dije. Yo estoy decidida. Permiso. ¿Cómo pudiste atreverte tanto? ¿Tú no te das cuenta que faltaste a tu palabra? Esa es la idea que tú tienes del amor. Efraín, por favor, perdóname. Ponte en mi lugar, entiéndeme. Yo estoy desesperado, yo no soporto ver a Alejandra en esa situación. Situación que tú provocaste, en algún modo. ¿Y tú crees que yo no lo sé? Yo no soporto ver a Alejandra así. Mire, yo me lo reprocho cada minuto del día, haberla llevado a ese sótano. Y entonces, si estás tan arrepentido, ¿por qué sigues entorpeciendo el tratamiento? Dicen por ahí que amar es nunca tener que pedir perdón. ¿Qué pasa? ¿Vas a pasar toda la vida arrepintiéndote de tus errores? No, no los cometas y ya está. Efraín, yo quiero lo mejor para Alejandra. Y mira, estoy dispuesto a dar mi vida sin pensarlo dos veces, con tal de sacarla de ese estado. Pero yo amo a Alejandra. Entonces demuéstralo. Pero demuéstralo como un adulto, no como un adolescente atolondrado que no puede reprimir sus impulsos. Te recuerdo que yo fui bien categórico contigo cuando te advertí que si las cosas no se hacían a mi manera, yo no podría encargarme de Alejandra nuevamente. Sí, Efraín, yo te pido que no abandones el caso por esta locura que cometí, ¿sí? Piensa en Alejandra. Fernando, yo no pienso volver a pasar por esto.
Yo no voy a seguir permitiendo que tus intervenciones entorpezcan el tratamiento. Que mis instrucciones no sean acatadas. Si las cosas van a seguir así, pues mira, yo renuncio al caso definitivamente y tú te encargas de Alejandra como mejor puedas, como te parezca. Fiesta. ¿Qué más, Evita? Bueno, mira, aquí te voy a presentar nada más y nada menos el señor Rosendo Benigno Paniagua. El tío del pan aquí presente. O sea, como mi tío, ¿verdad? Sí, sí. Mucho gusto, señorita. Bueno, señora, pues no sé. Y mira, mamita, te voy a decir una cosa. Nos podemos quedar aquí. Porque el señor Rosendo me permitió que cuando yo cobrara, le pago. Ay, qué bueno. Gracias. No, tranquila, mía, tranquila, que los amigos de mi sobrino son mis amigos, ¿verdad? Además, ya veo que ustedes me tienen esto. Limpiecito. Yo te lo dije, Rosendo, te lo dije. Mira, mi padre, yo tengo como hambre. Tú no tendrás una cosita por ahí, ¿no? Epa, ven acá, estate quieto, claro que sí hay. Mariví, prepara unas arepas ya, que mis panas y yo tenemos hambre. Tráeme el dominó ahí. Ah, okay, y la cervecita me la estás enfriando, que la noche es hoy. Bueno, las arepitas. Vamos, pues. Las arepitas ya para hoy. Tienes hambrecito y queso, ¿no? Mucho. Mira, sales tú, vale. Para eso ahí, pues. Que salga la cochina. ¿Qué pasa, Félix? ¿Tan difícil es matar a un hombre indefenso cara a cara? Naciste para matar. Hay que tener coraje para eso. No te fíes, Jorge. Tú lo único que haces es amenazar, amenazar y amenazar. No apuestes a eso. Vine aquí para matarte y lo haré. Ay, ¿por qué no lo has hecho hasta ahora? ¿Qué te impide hacerlo? A ver. Antes quiero aclarar ciertas cosas contigo. No creo que sea justo que te lleves algunos secretos a la tumba. ¿Qué secretos puedo guardar yo que tú no sé? Que tu mujer fue mi amante. Eso, ¿de eso quieres hablar? ¿Tú quieres detalles? ¿Eh? ¿Quieres que hablemos de eso? Que te cuente todo lo que pasó. ¡Cállate! No seas miserable. Yo me acosté con tu mujer. No fue mi culpa totalmente. Ella también lo quiso. Y tú también tienes culpa de ello. Sí, porque no te comportaste como un hombre, como un esposo. ¡Eres una basura! Porque me acosté con tu mujer. Solo por eso. Está bien. Eso lo acepto. Me culpa de eso. Pero de lo demás, todo es producto de tu imaginación, de tus celos incontrolables. No seas hipócrita. ¡Mataste a mi hijo! ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tengo que ver yo con la muerte de tu hijo? Fue un accidente, una fatalidad. ¡Ya basta! Ten al menos la dignidad de reconocer tus faltas. ¿Es que no te queda al menos un poco de conciencia? Ella como el viento, rompiendo mi silencio. Te repites. No tienes pruebas de nada, pero déjame en paz. Yo te dije que iba a matarte. Y hablo en serio. No te creo. Y si lo hiciera sería un asesinato de verdad. No de fantasía como los que me atribuyes a mí. Yo no inventé la muerte de mi hijo. Como tampoco inventé las dos veces que trataste de matarme. O cuando mataste a Iris, la muchacha de servicio. Palabras, como siempre, y no tienes pruebas. Y Billy, ¿también vas a negar que tuviste que ver con su muerte? ¿Y con el sucio chantaje del cual lo hacías víctima? Decididamente estás paranoico. La muerte de Billy fue investigada por la policía hasta el cansancio. No encontraron nada. Fue aclarado. ¿Por qué me mezclas en eso? Por supuesto. Todo lo planeaste para quedar libre de sospechas. ¿Cómo planeaste el asesinato de Alejandra? ¿Qué estás, loco? ¿Qué estás diciendo? Yo adoro a esa muchacha. Siéntate. ¡Mentira! Tú le abriste la puerta a ese asesino. Baje el arma, señor. ¡Baje el arma! ¡Ya era hora! ¡Está la seguridad que tengo en este consorcio! ¡Este loco estuvo a punto de matarme! ¡Tenía tiempo 10 veces para matarme! Te prometo que no volverá a pasar. ¡Claro que no va a volver a suceder! ¡Llamen a la policía de inmediato y que se lleven hasta el desquiciado! Freddy, por favor, no renuncie. Tú tienes razón en todo lo que has dicho.
Y yo acepto que cometí un error, que fue una enorme torpeza, pero no volverá a pasar. Randall, ¿tú sabes cuántas veces se ha repetido esta misma situación? Tú pides perdón, luego te arrepientes, luego vuelves a cometer los mismos errores, te dejas llevar. Esta vez es distinto, Efraín. Dame una sola razón por la que deba creerte. Efraín, esta vez estoy absolutamente desesperado. Yo siento que mi vida se está yendo por un despeñadero y que no puedo hacer nada para remediarlo. Y sin Alejandra, sencillamente, mira, yo no puedo pensar en amanecer un nuevo día. Fernando, entiende que yo no puedo estar detrás de ti. Yo no puedo estarte regañando por tus errores, como si tú fueras un alumno mío. Yo no soy tu profesor, no soy tu maestro de escuela. Entiéndeme. Yo necesito poder confiar en ti. Y que tú confíes en mi criterio. Efraín, por supuesto que sí. Tú tienes toda la razón. Entiéndelo, es por su bien. Por su bien, no sabemos qué fue lo que a ella le pasó. No sabemos qué la devolvió al shock. Pero el caso es que tú estabas allí cuando pasó. Ajá, entiéndeme tú a mí. Para mí es muy duro aceptar que mi presencia le produce algún daño a Alejandra. Bueno, lamentablemente existen muchas posibilidades de que así sea. Tu voz, tu cara, puedes recordarle algo negativo. Todo el horror que ella vivió en ese sótano tiene algo que ver contigo. ¿Cuándo podré acercarme? Cuando ella misma lo requiera, cuando ella reclame tu presencia. Solo así sabremos que tú no le haces daño. Es duro, lo entiendo que es duro. Pero es la única salida. Tienes que alejarte de ella. Si de verdad la amas, ayúdala. Será lo que tú digas, sí. Yo te juro que no voy a cometer más errores. Todo sea por Alejandra, todo sea porque recuperé su vida. Mucho mejor. ¿Sí? Gracias a Dios, sí. Muy bien. Ay, bueno. Al menos ya no tienes fiebre. No. Me acabo de tomar todos los medicamentos al pie de la letra. Me parece muy bien. Ay, estoy muerta. Después del susto que me diste, mi tarde terminó siendo de película. Ay, para variar, tuve que humillarme frente a Jorge para cancelarlo de mi renuncia. Porque está descartada la idea esa tuya de irnos de aquí. Sí. De verdad lo lamento, mamá. No sé, yo había pensado que huir era una buena opción, pero no es así. Yo lamento que hayas tenido que pasar por todo esto hoy. Bueno, no te preocupes, mi amor. Total, ya pasó. Te confieso que en el fondo yo quería que eso funcionara. Pero bueno, debo convencerme que hacer planes es perder tiempo. Si no, que lo diga Félix del Valle. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Tú no te has enterado? No. Hubo una tragedia, mi amor. Explotó el helicóptero de Félix. Él estaba ahí con su hijo mayor y otros señores que estaban a bordo. Se murieron todos, no quedó nadie. Bueno, imagínate que ya no hay cuerpos para enterrar. A mí me encargaron eso, todo lo del velorio. Ay, chica, qué cosa tan desagradable. Dios. Dios santo. Pero y qué raro que Fernando no me comentó nada. Bueno, ¿será porque no sabía? Bueno, Fernando finalmente nunca sabe lo que tiene que saber. Oye, por cierto, ¿qué te dijo? ¿Para qué lo mandaste a llamar? Bueno, porque con mi malestar yo temí lo peor. No sé, a pesar de todo, Fernando sigue inspirándome seguridad. Y yo pensé que si algo malo me iba a pasar, me iba a sentir mucho mejor teniéndolo a mi lado. Me iba a dar más fuerzas. Ay, América, yo la verdad ya no sé ni qué decirte, ni qué aconsejarte. Fernando superó toda mi lógica. Bueno.
Lo bueno de todo esto es que él ratificó que yo soy importante para él y que puedo contar con él. ¿Y de qué te sirve eso? De mucho, mamá. A mi hijo y a mí nos sirven de mucho. ¿Será que Fernando se está arrepintiendo de haberte abandonado? Porque una mujer como tú no la va a conseguir así como así. Y la verdad que después de que él te dejó, no ha pegado una. ¿Será América? ¿Será que Fernando quiere regresar contigo? Sería bien inteligente si lo hace. ¿Será posible que Jorge se va a seguir burlando de Feli después de muerto? Es que si va al funeral, mira, lo voy a cachetear delante de todo el mundo y lo voy a exigir por su crimen. Mamá, no ganarías nada, solo hacerte daño. Ya le llegará el momento a ese desgraciado para que pague todo lo que ha hecho. Deja, yo atiendo. ¿Aló? ¿Sí? ¿Cómo? No, señor, pero debe tratarse de un error. Mi esposo está muerto. Y yo le digo que no, señora. Su esposo, Félix del Valle, está acá conmigo, en la central de policía. ¿Pero qué es esto? Mire, señor, si es una broma, es de muy mal gusto. No, no se trata de ninguna broma, señora. Es muy en serio. Su esposo fue acusado de intento de homicidio en contra del señor Bustamante. Bien, gracias y buenas noches. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Ay. Mira, mi amor, ¿y estas camas separadas? Debe ser un error. ¿Tú por qué no vas? No, no es ningún error. Yo las pedí así. Bueno, ¿tú quieres que yo te sirva algo en minibar? No, gracias. Unas pastillas por aquí para dormir. Ojalá que no me despertara más. Jamás me imaginé que iba a salir de mi casa de esa forma. Amor, yo estoy tan apenada contigo, de verdad. Yo no quiero que esté pasando esto. Tatiana, por favor. Ahora no. Eso sería lo último en lo que puedo pensar en este momento. ¿Sabes qué? Hoy es el peor día de mi vida. Mira, mi amor, yo no puedo hacer algo por ti. Yo nunca te había visto tan triste, Marcelo. Que esto es tan humillante. Pero ¿sabes qué? Tiene su lado bueno. Todo esto me sirvió para darme cuenta de que el egoísmo de mi papá es más grande de lo que yo pensaba. Porque ese miserable no le importa a nadie, no le importa nada, y mucho menos yo. Ay, no digas eso, mi amor. Anda. Mira, tu papá ni siquiera respeta a tu mamá, ni a tu hermano. Miren todo el lío que nos metió. Y solo para separar a Alejandra de Fernando. ¿Te das cuenta? Ahora se puso de su lado. Yo no entiendo nada. Entiéndelo. Él todo lo calcula. Pero esta vez se equivocó al subestimarme. Ahora voy a ser yo el que le jale la alfombra y le ponga el mundo de cabeza. Ay, ya, Victoria, ya. Lo que pasó no puedes cambiarlo. Solo queda resignarse. Bueno, yo sé que no es fácil, pero no te queda otra cosa por hacer. Es que no puedo, Cruz. Yo no puedo aceptar que mi padrino ya no esté con nosotros. Que se haya ido, que se fue para siempre y que haya tenido una muerte tan horrible. Ay, no resisto verte así, sufriendo tanto, con el corazón destrozado. Y sé que no es solo por lo de tu padrino. Hay otra cosa que te tortura, Victoria. ¿Qué es? ¿Por qué no me lo cuentas? Son tantas cosas, Cruz, tantas. Pero sí hay una en particular que me atormenta, que no me deja vivir en paz. ¿De qué hablas? ¿O debo decir de quién? Sí, Cruz. Es de Jorge Cruz. Está involucrado en tantas cosas que ya no sé qué hacer, ya no sé cómo tratarlo. Siento que llevo años casada con un total desconocido. Ay, no, no te entiendo. ¿Qué hizo tu esposo tan terrible para que te sientas tan decepcionada, para que hables así de él? Eso es lo peor, Cruz, que no tengo ninguna prueba concreta de nada en especial. Pero sé que está envuelto en muchas cosas turbias. Todos tenían razón cuando me alertaban contra Jorge. Fernando, Ramiro,
mi padrino Félix. Yo no lo quise escuchar y ahora mi padrino está muerto, Cruz. Félix está muerto. No, Victoria. Félix está vivo. ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿Está vivo? Estuvo en mi oficina y no fue un fantasma el que apareció. Apareció con un arma, intentó matarme. Ahora está detenido en la central de policía. Ella mató el viento, rompiendo mi silencio. Dulce, como la lluvia distraída, como la rosa florecida. Segura de lo que estás diciendo, pero ¿qué pasó con el accidente? ¿Acaso el helicóptero no estalló? ¿No lo vieron todos? Sí, pero él no estaba en el helicóptero. Este accidente es muy raro, muy extraño. ¿Por qué dices eso? Cruz, déjanos solos. Sí, sí, claro. ¿Me dijiste que te parecía sospechoso el accidente? ¿Acaso sabes algo más? Javier también está vivo. No lo entiendo, porque la misma policía había confirmado la muerte de todos. Sí, así fue. Y Beatriz también vino y estaba desesperada. No es para menos. ¿Ves hasta dónde puede llegar el cinismo y la crueldad de un hombre como tu padrino? Simuló un accidente para hacernos creer que se había muerto. Solamente a un loco se le puede ocurrir una cosa así. Yo no puedo creer que mi padrino haya hecho algo así premeditadamente. No tiene sentido. Los locos no hacen cosas con sentido. Las hacen, sencillamente. Este es uno de los descabellados planes de tu padrino. Menos mal que ya está en la policía. Y la policía se encargará de aclarar este asunto. Y dices que fue al consorcio y a tu oficina y amenazó con matarte. Sí. ¿No me crees? ¿Dudas de mi palabra? Las cámaras de seguridad de mi despacho grabaron todo. ¿Quieres ver la grabación? No creo que eso sea necesario. De todas maneras, no puedo dejar de alegrarme de que esté vivo. Ya le dije todo lo que sé. Si no es capaz de detener a Jorge Bustamante, tenga al menos la consideración de dejarme llorar a mi hijo en paz. Pues lo siento mucho, señor del Valle. Pero usted tiene mucho que explicar. Acaba de ser sorprendido infraganti en un intento de homicidio. Y francamente, mire, eso me hace sospechar de su estabilidad emocional, ¿sabe? ¿Cómo se atreve a faltarme el respeto? ¿Usted no sabe con quién está hablando? Claro que sé con quién hablo. Y de una vez le voy a decir algo. Conmigo no valen apellidos. ¡Así que siéntese! Yo no estoy pidiendo privilegios. Pido justicia. Jorge Bustamante acaba de matar a mi hijo y a unas cuantas personas más. Y usted viene a acusarme a mí de intento de homicidio. ¿Pero qué clase de policía es usted? Pues un policía que cree en hechos, señor del Valle. No en especulaciones. Mire, nosotros estamos investigando la explosión de su helicóptero. Pero mientras tanto, usted tiene que responder por sus actos. Las cámaras del consorcio lo grabaron a usted apuntando y amenazando a una persona. Jorge Bustamante no es una persona, es un animal. Por lo visto, como que nadie le ha dicho a usted que la difamación también es un delito, señor del Valle. No me hable a mí de justicia. Justicia sería que Jorge Bustamante estuviera preso por haber matado a tanta gente. ¿Quién sabe cuántas? Incluso a mí y a mi ahijada, a su esposa. Él no nos ha matado, pero nos ha destruido la vida. Pues eso tendría que decirlo la propia señora Bustamante. Bueno, en todo caso, es simplemente la opinión suya. No es un hecho. Pero lo que sí está probado, señor del Valle, es que usted cometió un delito y queda detenido por ello. Yo me acuerdo, pues. No, yo paso.
yo sabía que tú pasabas. Tú se trancó. ¡Ay, no, no, no! No. Bueno, mientras tanto, pues te voy a lanzar una mandarinita. ¿En qué se parece una mujer y una hornilla? ¿En qué? En que la uno sirve empanada cuando la sacan de la cocina. Bueno, señor, esto va 40-0. ¡Salito! Viste, te digo que son dos cuartos. Mira, tío. ¿Qué pasa con esa arepa? ¿Son para hoy, pues? ¿Tienen vida? No, claro que no. Si yo sepa. Mira, tengo tiempo jugando con mi tío. Quiero empanada. Pero bueno, Marí, ¿qué es esto, vale? ¿Esto es carbón quemado? Sé cocinar. Imagínate tú, vale, esto es el colmo. Quieren decir los panas aquí presentes. Ah, pero tranquilo, Nelson, tranquilo, Nelson, déjala tranquila. Mira, vamos a decir una cosa, vamos a pedir comida china. Eso, eso. ¡Dale, Alex! ¡Está bien, ni modo! Ya que mi padre es un inútil, eso es lo que vamos a tener que hacer. Bueno, vale, tranquilo. Pues, no la estamos pasando bien. ¿Qué es lo que quieres? Lumpia, lumpia. Mira, traeme una costillita. Costillita, dos. Tú sueltas, tranquilo. Ya te lo pregunto. Ya que te la pasas a dieta, ¿no? Hambre, hambre, hambre. Déjame decirte una cosa, que esto no va a tener vida. Pochinito, chinito. ¿Qué te lo digo, Rosendo? Pochino, vida. Déjame hablarle chino. Chino. Vamos a darle una lucecita, chino. Agarra ahí, güey. No. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué sabes de Alejandra? ¿Sigue igual? Sigue igual. Idéntico. ¿Te vas a comer ese pancito? Ay, Ramiro, tú no sabes cuánto me duele a mí ver a Alejandra así. Y ahora que sabes que se estaba recuperando, que estaba mejor, pues resulta que viene y pasa esto. Qué injusta es la vida con ella. Con ella solamente no. Cada vez que te veo tienes esa cara de tragedia. A veces me pregunto, ¿qué estará haciendo Dios que no se ocupa de la tristeza y la pena de amor de mi hermanita? Ramiro, Dios tiene cosas mucho más importantes que hacer que ocuparse de una bobita como yo que se enamoró del hombre equivocado. Ya se me pasará, no te preocupes. No se te va a pasar si sigues cerca de él. Bueno, precisamente eso fue lo que hicimos hoy. Hicimos un pacto para tratar de evitarnos. Sí, ¿cómo es eso? Bueno, que Efraín va a tratar de no ir a las horas en que yo me ocupe de Alejandra y cuando a él le toque, pues no voy yo. Así no coincidimos. Y va a ser más fácil para los dos, Ramiro. Qué injusto, ¿verdad? Que uno se enamore de una persona que no pueda corresponder a nuestro amor. No me digas que tú estás en el mismo plan. ¿Yo? ¿Dónde sacas eso? Bueno, no sé. Intuición femenina, dicen, ¿no? La intuición femenina no es una ciencia exacta. ¿El cafecito, eh? ¿Sigues pensando en ese asunto de tu padrino? No es fácil sacarme tantas cosas de la cabeza. Todo es tan raro, tan confuso. Sí, claro. Espero que no sigas pensando que yo tuve algo que ver en eso. Cuando pensé que mi padrino había muerto, el mundo se me volvió de cabeza. No, por lo menos. No solo está vivo, sino que intentó matar a tu marido. Cualquiera podría volverse loco. No puedo dejar de pensar en esa tragedia tan horrible. Javier muerto. Alguien trató de matar a mi padrino. Eso es definitivo. Yo voy a poner todo mi empeño en averiguar quién fue. Si es que no fue un accidente, un fatal y lamentable accidente. ¿Qué
pasa? No me digas que a estas alturas de nuestras vidas vas a empezar a desconfiar de mí. Yo he desmontado una a una cada una de las acusaciones y calumnias que han puesto en mi contra. Tú lo sabes. Yo ya no sé en qué creer, Jorge. Cree simplemente en mí, mi amor. Jorge, disculpa, pero de verdad no me siento bien, mira. ¿Qué pasa? Trata de entender que estuve toda la tarde muy mal, pensando que mi padrino había muerto. Me siento mal todavía. No estoy de ánimo, discúlpame. Buenos días. ¿Cómo amaneciste hoy? Tienes como que muy buen semblante, ¿no? ¿Tuviste un sueño reparador? Claro que sí. Mira, te traje frutas y también un poco de cereal con leche. Porque tienes que alimentarte para que te recuperes más rápido. Porque tú te vas a recuperar más rápido. Como que me llamo Efraín Rivero que te vas a recuperar. Maravilloso. Maravilloso. Yo sabía que ibas a reaccionar. Que ibas a ponerte en contacto con la realidad, con tus sentimientos. Esto es un gran avance. Un gran avance en tu recuperación definitiva, ¿sabes? Eso sí. No se lo vamos a decir a nadie. Yo no quiero que nadie interfiera en tu recuperación. Esto va a ser un secreto entre tú y yo. Si hoy hay lágrimas, eso significa que muy pronto también habrá sonrisas. Fernando. Buenos días. ¿Dormiste aquí? Bien. Es que mi apartamento lo están fumigando, Cruz. ¿Y desde cuándo tú necesitas excusas para estar en tu casa? Esta sigue siendo tu casa, Fernando. Sí, claro. Ay, y además, a tu mamá le va a hacer mucho bien tenerte aquí. Sobre todo ahora que Mariví no está y Alejandra tampoco. Sí, me imagino que mi mamá se debe sentir muy mal. Algo está pasando. Marcelo no vino a dormir anoche. Y hasta la señorita Julia se marchó. Ah, sí. Ni Marcelo ni su esposo durmieron aquí. ¿Y a dónde habrá ido la esposa de mi hermano? A un hotel, como corresponde. Si Alejandra aquí, ella no tiene nada que hacer en esta casa. Además, Julia no es nada nuestro. Sí, tienes razón, papá. Ella no es nada de esta familia. Nilson. Nilson. Nilson Jesús, despiértate. ¡Nilson! ¡Pero bueno, vale! ¿Qué te pasa, pues? ¿Tú crees que me duele la cabeza? ¡Uy, estoy enfermo! ¡El rato! ¿No sabes lo que estás tú? ¿Qué quieres? ¿Que te boten del consorcio en tu primer día de trabajo? ¡Empezandito, Nilson! Que no le está botando nada. Si a tu papá le conviene que yo te mantenga a ti, ¿sabes qué? ¡Déjame en paz! ¡Nilson, por favor! ¡Nilson, por favor! ¡Nilson, por favor! ¡Nilson! ¡Ay, cállate! ¡Que esa bochillona tuya me aturde el cerebro! ¡Nilson, ¿qué pasa? ¡Nilson, ¿qué pasa? Bueno, está bien, chica. Vamos a hacer una cosa. Prepárame un café cerrero ahí. ¿Qué es eso? No, pues, si me saqué la lotería con esta mujercita. Nada, chica, un café negro. Como no me prepares nada. Anda a vérmelo a comprar. No voy a hacer que me envenene con esa porquería que tú preparas. ¡Vete, pues! ¿Que Félix del Valle está vivo? No puede ser.
Si yo mismo vi cómo el helicóptero estallaba en pedazos, ¿cómo pudo salvarse? Eso es fácil, no se montó en el helicóptero. A última hora decidió no ir al acto de los Bustamantes. Cuando vio que el helicóptero estalló, se ocultó. ¿Pero dónde se metió entonces? Yo estaba allí con Guillermo, luego llegaron los bomberos. Nadie lo vio. Además, me parece mucho cinismo hacer que la familia llorara su muerte. Esas no parecen cosas de Félix del Valle. Bueno, sus razones tendría, Linares. De cualquier forma, no es la única locura que hizo el señor del Valle. ¿Ah, no? No. ¿Qué más hizo? Se presentó en la oficina de Jorge Bustamante armado, dispuesto a matarlo. La gente de seguridad del consorcio lo sometió y lo pusieron a la orden de la policía. No, pero eso no puede ser. Tiene que haber una explicación a todo esto. Déjame ver, ¿dónde las metí yo? Yo sé que yo saqué la copia de esas llaves, pero ahora, ¿dónde están? A ver si están aquí. ¡Aquí están! Claro, yo sabía que le había sacado la copia. Están aquí. ¿Qué estás buscando, América? No, pues nada. Unos zarcillos, mamá. Unos zarcillos que me gustaban mucho y se me perdieron. Ahora no los consigo. Me gustaría ayudarte, pero tengo que ir a la funeraria a supervisar todo. Desde que los velorios se convirtieron en eventos sociales, hay que cuidar los detalles. Jorge no me perdonaría ni un error, y menos tratándose del velorio del presidente del banco. Claro. Bueno, yo tal vez vaya para allá más tarde, mamá, para darle el pésame a la familia. No, hija, no me parece. No es buena idea. Con lo sensible que eres, capaz que te da algo ahí, una crisis. Y en el estado que estás, no. Eso es muy peligroso. Tranquila, que yo les doy tu condolencia, ¿sí? Está bien. Bueno, ¿no quieres que te traiga algo de la calle? No, 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 tranquila, gracias. Yo de todas maneras también voy a salir. Quiero ir a comprar ropa, porque ya muy pronto la ropa que tengo me va a quedar apretada. Eso es verdad. Sí. Bueno, está bien, ve y cómprate cosas bonitas como tú. Eso sí, prométeme que no te vas a agitar caminando y cambiándote de ropa mucho, ¿sí? Prometido, tranquila. Está bien. Bendición. Dios me la bendiga, cuídate. Igual. Y cuida a mi nieto. Feli, mi amor. Señor, ¿puede abrir? Necesitamos abrazar a mi padre. Sí. En estos casos, eso no se acostumbra, señor. Por favor, ¿qué cree? ¿Que alguien como yo pueda escaparse y pasar inadvertido por la calle? Por favor. Vale, está bien. Permiso. ¡Feli, mi amor! ¡Estás vivo! ¡Gracias, Dios mío! Sí. Sí, estoy vivo. Estoy vivo, pero destrozado. No debía haberle hecho caso a Javier. Papá, ¿qué pasó en el helipuerto? Queríamos verte, pero no nos dejaron. Todo fue muy rápido, hijo. Javier me pidió que no viajara, pero no debía haberle hecho caso. No sé cómo voy a poder vivir habiendo matado a mi hijo. No, Feli, no digas eso. Tú no tienes la culpa de nada. ¿Por qué te escondiste después de la explosión? No sabes el dolor que nos causaste. Lo hice por la rabia, la impotencia que sentí cuando supe que mi hijo y otra gente habían muerto por mi culpa. Cobra conciencia que esperar justicia en este país no tiene sentido. Pero papá, si Jorge Bustamante fue el culpable, ¿por qué te detuvieron a ti? Ya, Diego, ya. No le hagas más preguntas a tu padre. No, no, da igual. Ya nada importa. Ayer me escondí porque quería hacer las cosas a mi manera. Pero todo salió mal. No les dije nada porque de todas maneras, ayer mismo iban a llorar mi muerte. ¿Pero qué estás diciendo, Félix? No digas esas cosas, mi amor. Tenemos que darle gracias a Dios. ¿Darle gracias a Dios de qué? De haber visto explotar en el aire a mi hijo. Por eso salí corriendo de ahí dispuesto a matar a Jorge Bustamante con mis manos. Y luego acabar con mi vida. Porque de cualquier manera ya no había nada por vivir. Como la lluvia distraída, como la rosa florecida. ¿Matar a
Jorge y después suicidarte. Félix, ¿tú pensabas hacer eso? Sí, sí. Y si no lo logré, no fue por falta de voluntad, sino porque los esbirros de Jorge me lo impidieron. Por eso estoy aquí, vivo. Papá, si no es que esto se puede llamar vida. No digas eso, papá. Y los demás no importamos. Tu hijo Diego, yo. El hecho de que no podamos vivir sin ti, eso no importa. Oh, claro que nuestro me dolor no te importa. Claro que me importa. Claro que sí. Precisamente por eso iba a hacer lo que pensé. No tengo cara para verlos de frente. Jorge Bustamante me venció. Mató a mi hijo y no hay autoridad que logre detenerlo. En un mundo así no vale la pena vivir. Papá, tú me enseñaste a pelear. A que por encima de todas las cosas lo que vale es la integridad. Pues ya ves que te mentí, hijo. Puedes olvidar todos los consejos de honradez y dignidad que te di. Todo esto no vale para nada. No, no, Diego, eso no es así. Tu papá está diciendo todas esas cosas porque está muy mal por la muerte de Javier. Pero él sigue siendo el mismo hombre de siempre. No, no, Beatriz, no. Ya no soy el mismo. Ahora la culpa me está quemando por dentro. Antes era solo la impotencia de saber que mi ahijada, a la que quiero como una hija, vivía engañada al lado de esa basura de Jorge Bustamante. Pero ya, Victoria es una adulta y sabe lo que hace. Nadie la ha obligado a vivir con él. Antes era solo esa impotencia. Ahora es mucho más. Ahora es el dolor de saber que mi hijo mayor murió por mi culpa. Yo lo llevé a enfrentarse con Jorge Bustamante. Yo maté a Javier. Y ahora no quiero vivir. Nilson, ¿estás durmiendo todavía? Nilson, Jesús. Nilson, despiértate, por favor. Pues. ¿Y entonces? ¿Qué te pasa? ¿Tienes complejo de gallo? Son más de las 9, por favor, párate. ¿Para qué compraste? Empanadas, pues. ¿Qué clase de empanadas son estas? Empanadas de acelga. Pero bueno, tú no sabes comprar una buena empanada. Mira, toma, quédate con tus porquerías de empanadas. ¿Y el café? Te dije café negro, no con leche. Yo no me voy a tomar nada. Ch, me voy. ¿No te vas a bañar, Nelson? Madre, hay una sola. Y la mía se quedó en Puerto Ordaz. Y no me vengas ahorita con discursitos de higiene. Yo me baño cuando me dé la gana. Cada vez estamos más lejos, Ramiro. Los testigos se nos pierden, las pruebas se nos esfuman. Todo esto pareciera que nos conduce a callejones sin salida. Hay alguien que nos puede ayudar. ¿Quién? Victoria Bustamante. Está comenzando a dudar de su marido y quiere colaborar con nosotros. Quiere ayudarnos a desenmascararlo. ¿Y tú le explicaste bien los peligros que eso significa? Se lo expliqué, pero ella insiste. Es una mujer muy fuerte, muy noble. Quiere acabar con esta pesadilla más que nadie. Pues debe tener razones muy poderosas para querer que este caso se resuelva y para desviar las investigaciones hacia su marido. ¿Y por qué dices eso? ¿Qué insinúas? Es obvio. Y no me explico cómo sabiéndolo te empeñas en ocultarlo, Ramiro. Victoria Bustamante fue la asesina de Nicolás Santa Cruz. Él te ha demostrado de manera suficiente que no es la persona que tú creías que era. Realmente me cuesta creerlo. Es que Félix es incapaz de matar a nadie. Pues sí. Ahí tienes el video en el consorcio. Cuando quieras lo ves. Aún así, no lo creería. No me extraña. Tú nunca has creído en mí. Pero puedes ver el video. Ahí está, a tu disposición, cuando quieras. El video es manipulable. Y no es una prueba concluyente. Seguro. Ahora resulta que yo soy el malo y Félix la víctima. Así es mi familia. Así me responde, como siempre. Claro. Buenos días. Hey. Buenos
Buenos días, Marcelo. Buenos días, Fernando. Hola. Hola, papá. ¿Cómo estás? Buenos días, Marcelo. ¿Se puede saber qué están discutiendo? Ah, tontería, como siempre. Nada. Ahora resulta que para todo el mundo yo soy el lobo feroz y todo el mundo Caperucita Roja. Esa es la cosa. No le hagas caso. Siéntese. Desayune con nosotros, amigo. ¿Eh? No, gracias. Ya desayuné. Mira, estoy muy molesto contigo porque has pasado la noche fuera de casa y no nos avisaste. Está bien, eres un adulto, pero eres nuestro hijo y nos preocupa todas las cosas que están pasando últimamente en la calle, accidentes, robos. Pues, a lo mejor quiso pasar una noche con su esposa. Es natural, ¿no? Ah, sí, hermano. Fernando. Fernando. Fernando, soy yo. Llora.